Hola, no los vi. Estoy acá con Joan. Bienvenidos a un nuevo Hypecólicos. Desde casa absenta, Joan. República separatista de Rosario, man. Rosario City. Rosario City. Estamos en la crack, bang, boom. Y es el segundo día. Segundo día. Segundo y día. Este va a ser un formato medio raro, porque vamos a estar hablando boludeces. Pero vamos a estar contando nuestras impresiones de lo que estamos viviendo acá. En Rosario, en la crack bang boom. La idea, Juan, es hypearlos tantos que mañana, sábado o el domingo se levanten, se saquen un pasaje y se vengan. Porque Rosario tiene eso. Está cerquita, te puedo decir y venir en el día. Lo dijo Fito, man. Cerca, Rosario siempre estuvo cerca. Tómense un bondi y vénganse para acá, que está bastante, bastante bueno. Está que explota esto, ¿eh? Show. Jueves. ¿Jueves cuánto? Jueves 11 de agosto. Arrancamos, vinimos acá, nos vinimos a Casa Absenta. ¿Quieren ver lo que es Casa Absenta? Déjenlo en los comentarios. Casa Absenta es el lugar donde estamos en este momento parando nosotros. Jueves 11 fuimos desde temprano ya para el Crack Man Boom. Está ahí al lado del río en el centro de exposiciones. Y nos encontramos con una Crack Man Boom mucho más grande de los años anteriores que vinimos. Exactamente, un galpón más grande. Porque antes siempre fueron tres galpones. Uh-huh. Ahora son tres galpones, pero el tercero es más grande que antes. Más grande todavía, mucho más grande, mucho más espacioso. Es algo que nosotros veníamos pidiendo hace bastante porque sábado y domingo son días muy pesados. Se ven muy pesados y nos quedaban chiquitos los lugares. Si los pasillos entre los stands en años anteriores era complicado moverse, uh-huh, este año se puede llenar de gente, que la movilidad va a estar muy buena. Jueves fue un día medio lento, no había mucho para hacer. Aprovechamos para ver qué había, aprovechamos para tomar imágenes de las cosas que nos muestra Crack Man Boom, uh-huh, las muestras, los dibujantes, esculturas, muñequitos, revistas, para que puedan ver todo tranquilos y gente pasando. Sí, empezamos a revisar un poco de todo lo que había, para no solo las tienditas que habían ahí, los stands, sino también ver el programa, ver qué se nos venían en los días venideros. Y nos encontramos con el jueves, es justamente el día más tranque, es el día para ir a revisar, es el día para ir a hacer stock, básicamente, y ver qué te conviene y no qué te conviene comprar. Vamos a dar el consejo Hypólicos del día. Hypólipos, ¿eh? Consejo del día. Revisen mucho, chicos. Revisen mucho. Den vuelta. Si vienen a la Crank Bam Boom, revisen mucho. Si tienen ganas de comprar historietas, revisen mucho. Si ven un poco de humo en este momento, en este lugar, es porque estamos haciendo un asado ahí afuera. Hay asado, sí, chicos, hay asado. Revisen mucho, revisen mucho. Fíjense los precios, quédense con los precios que vieron. Si pueden, anoten y vayan a buscar. En otros stands, por ahí, tiene stock de lo mismo, un poquito más barato. Mercado turco, regaten. La posta acá es regatear y buscar precios, llevar, uh-huh, cantidades. Che, flaco, ¿cuánto más es por todo esto, no? Exactamente, regaten, aprovechen eso, aprovechen la oportunidad que tienen de tener contacto directo con el comerciante en un lugar donde está medio colocado. Entonces, servicio al consumidor de Hypecólicos. Regaten. Van a tener la oportunidad y les van a hacer caso. Consejo número dos, show. Aprovechen que en la Crack Bam Boom, más que en cualquier otra convención que se hace en Argentina, está lleno de autores, man. Exactamente. Entonces fíjense que por ahí compran un libro que les gustó y por ahí el dibujante está caminando por ahí o está firmando por allá. Entonces si tienen ganas de que les hagan dibujitos lindos, ahí estuvimos mostrando más un poco. Exactamente. Pasó algo muy lindo el día de hoy, que hoy ya es viernes 12. Justamente hay una exposición de varios dibujantes como old-timers, grandes dibujantes, gente que le dibujó en la Nippur, el Antiojito, el Humor. Y nos encontramos a Ricardo Villagrán, que dibujando es el dibujante Nippures. Nippur. Y lo encontré ahí en medio de la Crack Man Boom, mientras estaba ahí con un par de gente, pocas personas, y le dije, Ricardo, me llamo Juan. Mi viejo es fanático de Nippur. ¿No me haces un Nippur para mi viejo? Y me hizo un Nippur para mi viejo. Un Ricardo para Ricardo. Un Ricardo para Ricardo, man. Así que esas cosas aprovechenla. Si ven que hay tumulto a gente, acérquense y vean, porque se van a encontrar con autores que por ahí no saben quiénes son, pero son grosos. Son grosos. Consejo número 3, show. Consejo número 3, nacional. Compren nacional. ¿Por qué decimos compra nacional? Se van a encontrar que hay un circuito de cómics de acá, nacionales, hecho por autores argentinos. Muy grande. Interesante y muy grande. Y las cosas de DC, de Marvel, de Image, lo vas a conseguir en cualquier comiquería, lo vas a encontrar en cualquier otro lado, lo vas a encontrar en internet en mejores precios. Puedo decirte que ya siendo el segundo día de revisar, he encontrado joyitas. Ya me han dicho, eso que encontraste es como un santo grial, no se consigue hace mucho. Sí. O sea que revisando y buscando se encuentran cositas que, mirá, este está descatalogado hace 5 años y vos. Aprovechen también para hablar con gente, para, si no saben sobre cómic nacional, si no saben sobre qué les puede llegar a gustar, aprovechen a hablar con la gente dentro de los stands de cómics, así que vean nacional, para interiorizarse un poco también. Me das pie para el consejo número 4. ¡Ah, la mierda! Consejo número 4, está la crew.
están los rayos catódicos, ya nos hemos cruzado con gente de la Armada, gente local de la Armada de Rosario. Armada Fantasma, si no son parte de la Armada Fantasma, acá Joan les va a poner el coso del grupo de Facebook Armada Fantasma. Se encuentran con la gente y nos encontramos como comunidad, por un lado, porque es un lugar de encuentro también la Crack Bang Boom. Y también podemos charlar, che, ¿qué leíste? ¿Qué encontraste? Mirá, está fulanito firmando allá, ya, vamos. Se arman cosas copadas. Es un buen lugar de encuentro. Es un buen lugar de encuentro. Hablen mucho porque justamente es para fraternizar, para hablar y para... Más que nada es como encontrar cosas nuevas. Encontrar cosas nuevas. Y divertirse. Show, ¿cuál fue? Ponele, hoy es viernes 12. Hoy ya hubo mucho más contenido interesante. Vos pasaste por un proceso medio... Es el proceso nerd más grande de todo, que es ir a hacer una fila para que te dibujen un cómic. Sí, sí, sí. ¿Quién te lo dibujó, Joe? Estuvimos con los dos Goran. Sí. Con Goran Perlov y Goran Sutuzuska. Sutuzuska. Uno dibujante de Starlight de Mark Millar, que lo hemos nombrado en algún momento, seguramente. Así que nos dibujó ahí al señor Risa y a quien les habla un lindo Duke McQueen fumando. Ahí. Y el señor Sutuzuska. Hemos nombrado Why the Last Man de Brian K. Vaughan, un autor muy nombrado por nosotros en esta sección de videos de Hypecólicos. Y me dije, dibujame el monito de The Last Man. Y ampersand. Me dibujó un monito, un ampersand. No le dije ampersand, le dije a Monkey. I want the monkey. Guarda with the red thingy. Y me dibujó bonito. Sí. Es muy lindo también ese momento de estar ahí en la cola, hablando con la gente, ver al autor, saludarlo, decir, che, gracias por todo. Y el que te diga, no, gracias a vos, maestro. También a nuestro amigo Rippy Pagan Risa, también Gail Simón le firmó. Eso también, las charlas. Un Wonder Woman de Circle. Muy interesantes las charlas con los autores. Uh-huh. Primero moderadas, donde algún entrevistador les hace preguntas, los hace hablar. Y después con el público, pudiendo preguntarle al autor. Muchos se copan, muy copados escucharlos. Mm. Es una fiesta, chicos, esto. Si no siguen hasta ahora a Gail Simón por Twitter, empiecen a seguir. Está fascinada Gail Simón con Argentina. Le encanta todo lo que está pasando. Las empanadas, está. Y le encanta algo muy peculiar para nosotros, que es lo descontracturado que es este evento. Lo descontracturado que es la Crack Bang Boom. Está fascinada. Y aparte, síganla porque está teniendo unas aventuras culinarias que son... Irrisorias, Gail Simón. Gail Simón. Vimos el panel de Gail Simón, que fue muy interesante. Justamente, como de alguna manera era una extensión, una manera de explayar o dar a conocer la tesis que la hizo famosa, ese ensayo que hizo. Que la llevó a escribir los cómics. Exactamente, que la llevó ella en un blog en el año 99, escribió un ensayo, una lista prácticamente, hablando de lo que era el mal manejo, el maltrato. Lo mal que estaban utilizadas en los relatos, en las narraciones, en los cómics de superhéroes, puntualmente, Gail Simone es fanática de los cómics de superhéroes, las mujeres, las superheroínas. Hizo una lista y eso fue tan controversial, generó tanta polémica, que le permitió a ella no solo generar una diferencia dentro de la industria, sino que meterse de lleno y generar unas historias magníficas, realmente magníficas. Más allá del Batgirl, que es re famoso. Escribió Deadpool, man, o sea... Escribió Deadpool. De hacer Batgirl o cómics feministas, Deadpool. Sí, más machista que Deadpool no hay. No, claro, eso justamente fue una de las preguntas que se hicieron el día de hoy. Si se tienen que llevar una recomendación para el día de hoy para leer de Gail Simón, lean Secret Six, posterior a New 52, desde a partir del año 2005, de Gail Simón. Es una maravilla. Es una especie de Suicide Squad que viene después del Villains United. Después que viene del Final Crisis, ¿no? Final Crisis. La Infinite Crisis. Infinite Crisis. Villains United. Secret Six. Gail Simone hace algo que ningún otro autor pudo hacer. Que es hacer interesante a Catman. Catman, que era una joda que quedó, boludo. Era una joda que quedó. Lean, le pone una chapa tremenda. Lean Secret Six de Gail Simone. Es realmente magnífico. La charla estuvo muy interesante de la Gail Simón. Lamentablemente vamos a tener que decir un par de cosas medias chotas que pasaron, que es puntualmente algunas de las preguntas, no solo de los concurrentes, fueron como, por no decir estúpidas, fueron realmente pelotudeces. Y el entrevistador no era demasiado bueno. Era un periodista de Página 12. Si saben inglés, mejor, chicos. Sí. Sí, sí, es una gran herramienta el inglés en este momento porque... Los autores internacionales, disfrutás más la charla. Exactamente, y no tenés que escuchar el filtro no solo del traductor, sino que también de un entrevistador que no sabe formular preguntas, que por ahí es muy buen periodista, pero como entrevistador es un queso. Te estás poniendo muy hater. No, porque ¿sabes qué pasa? Lo que me pasó puntualmente con la charla de Gail Simón, con el panel de Gail Simón, es como que era un momento como con mucho potencial que se vio opacado por un entrevistador que tenía más ganas de hablar él de lo que sabía
que de realmente entrevistar a una persona y que esa persona se explaye. Una lástima, pero Gail Simón la pudo remar toda la concurrencia, que hizo muy buenas preguntas a pesar de un par que fueron medio descolgadas. Estuvieron muy bien y muy disfrutable. Muy disfrutable. Estamos esperando el segundo panel de Gail Simón que se viene el sábado. Así que bueno, chicos, ya saben, si todavía están viendo está esto, sonando viernes, mi celular como loco. No importa, está ahí. Sábado, domingo, se pueden sacar un pasaje en 3 horitas, 4, están acá en Rosario. Uh-huh. Y la van a pasar. Yo me vine el domingo. Me saco un pasaje el sábado, sí. Viajé el domingo a la mañana, me vine el domingo todo el día y el domingo a la noche me volví. Así que es algo que todavía están a tiempo de hacer. Háganlo. Y la van a pasar muy bien. Nos vemos en un par de días. Si no pueden venir, les vamos a mostrar sí. En un par de días vamos a estar haciendo un videito, un vlog como este, así improvisado, del día 3 y día 4 de Crack Bam Boom. Nos estamos viendo. Seguramente vamos a hacer videos con unas cosas raras que hemos encontrado. El tema del botín es algo interesante, lo que pasa acá, de las cosas que encontrás. Creo que este es el año en que más cosas me compré. Me estuve ahorrando diciendo este año voy a romper toda la Crack Bang Boom, estar ahí mi pila de cosas. Así que nos estamos viendo un par de días, gente. Adiós, alcohólicos. Dejen un like por ahí, dejen un comentario, dejen qué quieren ver. ¿Quieren ver comiéndonos asados? Ahora nos grabamos comiendo asados. ¿Quieren ver cómo es Casa Absenta? Se la mostramos también. Dejen sus comentarios, dejen sus likes, compártanlo. Nos vemos en Rosario, porque Rosario siempre estuvo cerca. Rosario siempre estuvo cerca. Que no nos tiren un Content ID por la canción de Fito Páez. Y por eso la hacemos así. Sí, sí, sí.